construye de un texto escrito a una imagen en la pantalla. En este caso, la DAP recorre el camino inverso, es decir, de la imagen lo ha convertido en libro. Lo importante es establecer estos puentes narrativos y darse cuenta que el cine de hoy contiene lazos muy firmes con las raíces de lo que es el cine argentino. Como el ciclo televisivo que antecedió Vida de Película, la generación del 60, es un reconocimiento de la DAC a un conjunto de directores que marcaron un hito en la historia de nuestras cinematografías. Nos haya rendido un homenaje, yo no sé si merecido, somos parte de la historia de cualquier entidad de cine o cultural argentina. La presencia de Octavio, de Leonardo, de David Cohn, de Rodolfo Kuhn, de los que sepan, los que no han llegado con nosotros, hace que nos veamos obligados a recordarlo constantemente, porque esas memorias son parte de esta historia del cine cultural argentino. El caso es que ahora nos va a hacer un homenaje. Vivimos mucho. Somos en la condición indispensable para hacer alguien de hablar. Yo no sabía que tenía que hablar. Me citaron, vine porque me gustaba todo. Me gustaba el corto que se hizo, me gusta la acción que tiene DAC hoy día, me gusta el ordenamiento que está poniendo dentro del todo y la está convirtiendo a la sociedad lo que debe ser, una sociedad seria, una sociedad responsable, una sociedad equitable, una sociedad que tiene una personalidad muy sólida y que está haciendo cosas. DAC no solamente se ha convertido en una institución que ayuda económicamente a los directores de cine, o que los reconoce, o que los estimula con ingresos concretos, ¿no?, sino que además hace una labor cultural extraordinaria. La última novedad es que además paga el estacionamiento de los directores. Reivindico esa generación artística, profesional, ideológica que estamos homenajeando. Yo la homenajeo porque puedo permitirme el lujo de homenajear a estos tres señores en representación de todos aquellos que se han ido nombrando y que hoy no están. Es una prueba de fuego que muy pocos cines pueden resistir ver una película 50 años después. Muchas de las películas hechas por estos directores y los que hoy no están presentes, no solamente las sobreviven, sino que tienen una vigencia extraordinaria.